estamos aquí en una bonita tarde en el viejo San Juan con nuestro amigo Cheo Feliciano. Estamos hoy en las últimas horas de preparación de su tour de 50 años en familia, en celebración de la increíble carrera de 50 años artística de este cantante que todos queremos tanto. Cheo, ¿por qué no nos comentas un poquito de tu origen, de tus raíces, de dónde vienes, de tu infancia, tu familia? Bueno, yo nací en Ponce, al sur de Puerto Rico, la ciudad de Ponce. Le llaman la perla del sur, le llaman la ciudad señorial. Y yo le llamo Ponce. Nací ahí, me crié, viví en Ponce hasta los 17 años y empecé a sentir la música de temprana edad, porque mis viejos escuchaban la radio que había, porque para esa época no había televisión ni nada. Pero escuchaba mucho la radio y en particular a mí me gustaba mucho escuchar al trío Los Panchos, porque quizá por la nota de romance que llevaba mi viejo me enamoré del bolero. Y escuchaba a Los Panchos en particular porque me gustaba la voz de Chucho, la segunda voz del trío Los Panchos, y yo con el chorrito de voz que tenía trataba de hacer esa segunda voz. Pero más porque mis viejos, mi papá el carpintero Prudencio y mi mamá ama de casa Chenchita, pues mi papá le dedicaba los domingos a mi mamá. Él decía: el domingo yo preparo la comida, yo cocino y usted va y se lava el pelo y se mira en el espejo y el resto lo hago yo. Entonces el viejo empezaba a picar allá en la cocina de la casita pequeñita que teníamos, a picar las legumbres y cosas, y empezaba a cantar una canción, y del cuarto mi mamá le hacía el contracanto, tipo en estilo de Puerto Rico, como Quique y Tomás, o serían el Pimpinela de aquel momento. Y a mí me encantaba los domingos por eso, por escuchar ese concierto de esas canciones que eran contracanto. Crecí, como te decía, enamorado del bolero, y me gustaba el ritmo. Yo fui director de orquesta a los 7 años, porque teníamos un combo de latas, que justamente así se llamaba, el combo de las latas, especialmente en tiempo navideño. Todo instrumento lo representaba una lata, y éramos un grupo como de 6 o 7, y nos pasamos por todas las calles de Ponce, específicamente para las navidades, cantando villancicos por todo el pueblo de Ponce, y regresamos por la tarde lleno de juguetes, de dulce y de dinero. Tu educación musical comienza en Ponce también, ¿verdad? Sí, ya para, digámoslo, 14, 15 años, entré en la escuela libre de música, una de las primeras, si no la primera, el concepto libre, porque era para personas de escasos ingresos, como era mi familia, y era todo gratis, así que dependía mucho de donativos, de todo. Y pues no tenía ni planta física, así que nuestros salones de estudio eran los camerinos del Teatro La Perla de Ponce. Y pues yo quería tocar trombón, pero habíamos como 40 y tantos estudiantes y había un solo trombón. El maestro nos dijo: pues sigan aprendiendo a solfear y a leer música en lo que llega el instrumento. Y se tardaron casi 3 años cuando finalmente llegó un cargamento de instrumentos donados por compañías americanas, entre ellos un montón de trombones. Veo que llegan los trombones y al mismo momento mi papá me dice: nos tenemos que ir para Nueva York. Así que le dije al trombón hola y adiós y nos fuimos a Nueva York. Ya yo tendría 17 años. Pues llegamos a Nueva York y yo sabía lo que quería allá, así que me fui a buscar los músicos, los renombrados músicos de la ciudad de Nueva York, y tuve la dicha de cosechar amistad con la mayoría de ellos. Así que entré de pronto en el ambiente. Lo que me gustaba en ese momento era la percusión, y aprendí a tocar tumbadoras y bongo y cosas, y hasta fui un cuasi profesional en la percusión. Te tienen ganas de gozar y me invitaron a formar un vacilo. Yo vengo a buscarte para que puedas guarachar. No seas bobo y aprovecha este rumbo. Ay, mira que toditos los días no se forma este bembé. Y hoy es derroche de alegría la ocasión. Si es que la rumba te está picando los pies, pues no te ve que de sentado. Y vamos a gozar como es. ¡Oye! El rico
café. Esa campana, ¿vale? Así la tocaba yo, pero ya. Cuidado. Ahora lo que se me pone es una culebra en el brazo. Y nada, pues nosotros nos gustaba hacer esos rumbones de la playa, del stoop o del rufo, como llaman allá, el techo de los edificios. Y ahí pues yo tenía que tocar la tumbadora junto con los demás. Había un montón de gente que hacía coro, pero no había nadie que cantara. Así que yo tocaba la tumba y daba un soneíto y cosas para que el coro respondiese. Y pues, al cabo de un tiempo, quien ya yo había convertido en mi amigo, Tito Rodríguez, pues descubrió que yo podía cantar y me invitó. Y canté una noche con su orquesta en el famoso Palladium de Nueva York, gracias a la gentileza y la confianza de Tito Rodríguez. Pues nada, y yo canté un tema de los que popularizó Tito Rodríguez, Changota Vení. Cheo, los comienzos en la percusión, sabemos que fue de la mano del maestro Caco Bastar. ¿Cómo este cambio a la voz? O sea, a dejar los instrumentos y agarrar la voz. Sucedió cuando mi amigo Tito Rodríguez pues descubrió que yo cantaba, que ni yo mismo lo sabía. Pero por insistencia del grupito, de la pandilla que andábamos siempre juntos, Tito se enteró, me dio esa oportunidad para cantar en el famoso Palladium, y al cabo de un tiempo, el sexteto de Yocuba, que se había originado como un año antes o unos meses antes, su cantante original, Willy Torres, abandonó el grupo porque el grupo no tenía mucho contrato y le ofrecieron algo mejor. Con la ironía de que el momento que Willy abandonó, empezaron a llegar los contratos. Ahora Yocuba andaba buscando un cantante que fuera contemporáneo con la edad del resto del grupo. Y fue pues el propio Tito Rodríguez que mencionó mi nombre. Y ya nos conocíamos, pero que Yocuba no sabía que yo podía cantar, ni yo mismo tampoco. Pero él le pregunté, ¿y qué Cheo? Pues le dijo, Cheo, fulano de tal. Claro. Entonces me mandó a buscar con nuestro amigo Jimmy Sabater para hacer una prueba. ¿Cómo te sentiste de un maestro como Tito Rodríguez que te presentara como el mejor cantante en aquel momento cuando él te presentó siendo realmente un novato, que te presente en el Palladium, la sala más importante, donde en ese momento se presentaba Tito Puente, Machito, las grandes orquestas, el propio Tito Rodríguez, te presentara, quiero presentarle esta voz, no te presentó como un novato, sino como un gran cantante? ¿Qué sentiste? Bueno, mira, fíjate, que Tito y yo ya llevábamos una amistad, ¿no? Y en el momento que los muchachos le dijeron, dale un chance a Cheo, y Tito me pregunta, pero Cheo, ¿tú cantas? Y yo le dije a Tito, yo soy el mejor cantante del mundo. Pero fue un vacilón mío, ¿no? Y me dice así, pues te fastidiaste porque así es que va. Y me presentó al público. Damas y caballeros, con ustedes el mejor cantante del mundo. Ahí yo no sabía dónde meterme. Pero pues, no me quedó otra alternativa. Me puso las maracas en la mano y me dijo, canta. Y ahí nos fuimos y canté. ¿Temblaste? ¿Cómo que si temblé? Por poco ni puedo cantar. Cuando yo sentí que esa orquesta arrancó detrás de mí, ese monstruo de orquesta, pues la emoción y la impresión fue grandísima. Pero también el ansia de cantar, las ganas de ser parte, la alegría, el orgullo de estar allí, pues metí mano. ¿Y qué dice el gran Mr. Tito Rodríguez? Oye, Mecheo, vengo a confirmar un run run de ti que llegó a mis oídos. ¿Un run run? ¿Y qué será? Esto es en serio, Cheo. ¿Es verdad que tú sabes cantar? Que si sé cantar, yo soy el mejor cantante del mundo. Así es la cosa. Pues entonces ahora mismo te vienes conmigo pa' aquí, que vas a cantar. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Oye, hermano, gracias por la oportunidad. Es más, mi primer tema será uno de tus éxitos. Ok, pero espera que te presente. Damas y caballeros, es un honor para mí presentarles al mejor cantante del mundo. Con ustedes, Cheo Feliciano. Cheo,
Mister Familia, ¿qué significó para usted el 5 de octubre del año 1957? Yo creo que la fecha más memorable en toda mi vida fue la fecha en la que yo hice mi debut como cantante con él, el que llegó a ser el famoso sexteto de Yocuba. Y un par de horas antes, porque yo me había casado con la que sigue siendo mi esposa, Coco, hoy. Así que para mí la fecha más recordada, más memorable y más sabrosa de mi vida. ¿Fue coincidencia? Porque me imagino que la boda ya la tenías planeada que fuera ese día, pero ¿fue coincidencia o fue que te llamaron ese mismo día ya después de la prueba a decirte, bueno, comienzas hoy con Yocuba? Así fue, yo lo teníamos planificado ya, pero cuando surgió la oportunidad, Yocuba me dijo, pues mira, haces tu debut con nosotros tal día. Y yo digo, pero ese día no se puede, ese día yo me caso. Me dice, bueno, pues haces tu debut y después te vas de luna de miel. Y así fue, nos casamos temprano en la tarde y la recepción en familia. Por la noche pues nos fuimos a mi debut con las maletas y todo, tú sabes. Entonces pues mi negra tuvo que desesperadamente esperar 6 horas que yo cantara con Yocuba para formalizar nuestra luna de miel. Y de ahí nos fuimos. Como se goza de veras, así nada más, pero así nada más, pero así nada más, nada más, así se goza, pero mi rumba sabrosa, anda, baila, baila, baila la rosa, que se puso buena la cosa, así nada más, pero así nada más, pero así nada más, García, como decía, es hora de bailar con la cosa, oye. Hubo épocas en que la salsa se consideró música de los barrios bajos, de la chusma, por decirlo así. Hoy por hoy se reconsidera la salsa y se le da su estatus merecido de que la salsa es cultura. Y hasta donde entiendo yo, la salsa ha sido siempre muy noble, porque yo recuerdo de hace muchos años cuando vinieron otras modalidades, como por ejemplo el bossa nova, que arropó al mundo, y la salsa hizo como la marea, se retiró un poco y dejó que hicieran su agosto, pero regresó la salsa con una contundencia increíble. Y al pasar de los años, llegaron otras modalidades, otra de nuestras músicas tropicales, el merengue, arropó al mundo y la salsa dio un paso atrás. Otra vez, siempre regresando potente.
y han habido unos cuantos más. Luego, en este momento, tenemos el reggaetón, hubo los tiempos de la balada que acabaron y la salsa regresó. Hoy por hoy, la salsa, una vez más, regresa como la marea, con toda su poder, con toda su energía. Ay, que nada más, nada más, nada más. Pobre mi corazoncito. Fueron muchos años con Joe Cuba, una cantidad de discos increíbles y muchos éxitos. ¿Contemplabas que ibas a tener este éxito en la ciudad más difícil, en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York? Ni en Nueva York ni en ninguna parte, porque yo nunca seriamente había pensado en por lo menos ser cantante. Lo que yo quería era ser percusionista, pero bueno, se dio ese momento y yo dije, déjame aprovecharlo hasta que se acabe, porque yo pensé que no iba a ser para largo. Sin embargo, la acogida que le dieron a mi trabajo y al sexteto en general fue grandiosa. Creció en poder y en aceptación a la altura de cualquiera de las mejores orquestas del sexteto. Así que pues la fama siguió viniendo y viniendo y se empezaron a abrir todas las puertas de todas las oportunidades. Así que lo que ha pasado hasta el día de hoy para mí grata sorpresa, pero no canso de sorprenderme. ¿Nunca miraste el trombón nuevamente? Ya cuando ya la voz se consagra, ¿no te dio ni por tocar el trombón? No, ya realmente le agarré el gusto a lo que estaba haciendo. Ahora sí que me gusta cantar porque, bueno, como dije antes, yo aprendí a cantar cantando, pero le cogí el gusto y dije, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer. Los trombones me los gocé cuando oí a Mon Rivera con Moncho Leña, que usó el concepto de los trombones primero que nadie. Después vino Willy Colón. Y seguí gozándome la voz del trombón porque yo me identifico más o menos con el registro de los trombones. Así que es como algo que se familiariza, ¿no? Bueno, Cheo, y después vino una pasantía interesante en tu carrera con la orquesta de Eddie Palmieri. Cuéntanos un poco. Sí, después hubo un intermedio entre Joe Cuba, un intermezzo entre Joe Cuba y Eddie Palmieri, que fue una época en la que yo hice un retiro espontáneo para hacer un inventario de mi vida. Y al cabo de un par de años, pues, tuve la invitación del maestro Palmieri, que siempre en nuestra amistad compartimos momentos bien chéveres, él y su hermano Charlie con nosotros, y me invitó a ser parte de la orquesta. Yo le dije, pero mira, tu cantante estelar es Ismael Quintana. Y él me dijo, no, sí, sigue siendo Ismael Quintana, pero tú eres como cantante invitado. Y yo, bueno, pues chévere. Y estuve con Eddie como un año y medio por ahí. ¿Por qué duró tan poco el paso tuyo por lo que está Eddie Palmieri? Todo el mundo piensa que les hubiera gustado oír más de eso. Bueno, porque ya yo venía delineando lo que iba a ser mi próximo paso, que era lanzarme como solista. Y una de las razones, creyendo en mí y habiendo establecido lo que ya yo quería, pues yo sentía que yo podía hacer mi cosa bajo mi propio nombre. Y ya yo dejé de ser el cantante de Joe Cuba y ahora voy a ser el cantante de Eddie Palmieri. Y yo le dije, pues está bien, lo hicimos, pero ahora déjame irme con mi propio derrotero, ¿no? Y esa fue la razón mayor, porque hubiera sido para mí un gustazo quedarme con Eddie. Las experiencias vividas, lo mucho que aprendí con los muchachos, con Eddie en particular, y la amistad que siempre mantenemos. Pero pues eso era parte de mi agenda, y con la bendición de Eddie y los muchachos ahí me lancé. Oye, qué fina está esa orquesta, mi gente. Porque te empeñas en destruir mi felicidad. Óyelo. Oye, nena, busca lo tuyo y déjame en paz. Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más. Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado. Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido.
muero por ti, nene. Pero qué pena me da, ay, yo verte llorar. Y yo sin poder tu llanto secar. Oye, Lele. Ay, ay, qué pena. Anda, qué coro rico, familia. Estamos en el barrio, de verdad. Anda, vive y goza. Ay, ay, qué pena. Pena, penita, pena, 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 mamita. Si a ti no te quiero más. No, no. Ay, ay, qué pena me da. Es que yo lo siento, si el café que tú tomabas, mami, aquí no se cuela ya. Ay, ay, qué pena. Pena, penita, pena, penita, pena, penita, pero pena, pena, mamita. Echa, 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 vaya. Ay, ay, qué pena. Ahora que estamos gozando con este rumbero, yo me quedo en este día cantando tu melodía. Ay, ay, qué pena. Pena, penita, y sí. Jerry Masucci, ¿qué te trae a tu mente? Porque sabemos que Jerry estuvo detrás insistiendo, un acosador musical, porque estuvo muy pendiente detrás de firmar H.O. para él, haberte firmado. ¿Qué significa Jerry Masucci para ti? Primeramente, Jerry fue el gran mecánico de toda esta dinámica que se convirtió en la Fania All Stars Internacional, porque Jerry se fue más allá de todo lo que habían visualizado productores o empresarios o músicos, de la extensión que podía obtener nuestra música, y la llevó a los cuatro vientos de la tierra. Entonces, pues, había... Él conocía mi trabajo desde Yo Cuba, Eddie Palmieri y pero yo te diría que hubo una persona que solidificó ese deseo de que yo fuera parte de las estrellas de Fania, y fue Rey Barreto. Rey Barreto se lo dijo, le dijo a Jerry: Jerry, tenemos que tener a Cheo con nosotros, porque él es la pieza que falta para completar toda esta maquinaria. Y ahí, pues, entre Jerry Masucci, Rey Barreto y Johnny Pacheco, que compartíamos amistad, pues sucedió. Se firmó después de, estando yo en el retiro que estaba, tenía la constante visita de Jerry y de Tite Curet, incitándome, pues ya está listo, vamos. No, todavía no deja que yo llegue a la meta que quiero con mi propia persona, ¿no? Hasta que por fin lo decidí. Así que a Jerry le debo la confianza que tuvo, que puso en mí, en mi trabajo. Bueno, y hasta se convirtió en mi compadre, porque él fue el padrino del que era hasta en ese momento mi hijo menor, José Luis Cheguito. Así que compartimos una amistad, un compadrazgo, y todos le debemos a Jerry algo de lo que del fenómeno que ha sucedido en nuestras vidas musicales. Este año se cumplen 40 años de aniversario, casualmente, de la Fania All Star. Y a la misma vez se cumplen 35 de ese segundo concierto muy famoso, que fue el Shira. ¿Qué significó ese concierto del Shira para ti y ser una leyenda al día de hoy de las estrellas de Fania? Pues justamente ese concierto del Shira fue el que marcó mi regreso, fue el que marcó mi cuando yo me uní inicialmente a las estrellas de Fania, que firmé mi contrato inicial con la Fania. Y se hicieron varias cosas. Se hizo este gran concierto de las estrellas de Fania. Se filmó la película Nuestra Cosa Latina. E hice, tuve la dicha de regresar a mi público, porque previo a eso era que yo había hecho este retiro. Y no se tenía dudas de cómo va a comportarse la gente, cómo van a reaccionar a mi regreso, por la forma en que yo había vivido y la forma negativa en que me había, pues, más o menos comportado. Pero el público me recibió con los brazos abiertos, y fue un momento muy emocionante, porque fue la
reafirmación de las estrellas de Fania fue la película, y fue Cheo reunirse con su gente. Una vez más, fue muy emotivo para mí. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, donde quiera que se cuela, ay, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye, lele, como dicen en New York, ay, que está behind mi house. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver, aprovechado que soy. Y no tan pronto está de fiesta, Silvestre Felino, mira, tiene que echar a correr. Oh. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Qué lío se va a formar cuando mi gatito se va. Y es tan simple la razón. Que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. O una flor para otra flor. De cualquier malla me emocioné, sale un ratón. No, oye, de cualquier malla, que de cualquier malla, familia, sale un ratón. Y de cualquier malla, sí, sí, sale un ratón. Que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo cuenta, que todo lo habla. Como habla ese ratón. Entre la tanta gente que te quiere, hay muchos que te admiran en particular porque te consideran un sobreviviente de tu generación. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, sobreviviente sí, porque estamos aquí todavía. Y no ha sido fácil. Ha sido algo trabajo, han habido experiencias dulces y amargas. Pero sí, es verdad. Lo lindo de esto es que seguimos sobreviviendo y que yo me siento como me sentí en esos principios todavía, con la energía y con las ganas de hacer tantas cosas. Así que, pues, agradezco una vez más a quien yo le llamo el bongocero mayor, papá, por darme esta licencia y este privilegio. ¿Qué se siente ser una de las voces más importantes? Porque inclusive muchos de los temas que pegaron fuertemente, que dieron a conocer la Fania como tal, como Anacaona, El Ratón. ¿Qué se siente ser esa voz importante en las estrellas de Fania? A veces me asusta porque yo en ese momento y todavía hoy siento que soy una pieza más dentro de toda esta maquinaria y que hagan una parte con uno o un enfoque especial con uno, pues me asusta porque creo que ese reconocimiento lo merecemos todos. Yo agradezco mucho esa consideración y el apoyo que le han dado a mi trabajo, pero sencillamente yo soy uno de muchos que hemos hecho esto posible. Como Héctor Lavoe, que ya no está, pero que está. Y tantos más de los compañeros, Luis Ramírez, Charlie Palmieri, bueno, el maestro Puente, Celia. Todos somos un equipo. Juntos, que separados, pues no creo que hubiésemos logrado lo que hemos logrado como grupo. Cheo, hay dos personas que de alguna manera han ayudado a tu carrera, se sienten que son parte de ti y que te tienen mucha fe, siempre la tuvieron. Uno de ellos es Catalino Tite Curet Alonso, don Tite Curet, un gran maestro que ya no está con nosotros. El otro, pues, tengo un poquito de sangre de él, que es mi padre, Rafael Viera. ¿Qué nos puede decir de estos dos personajes? Pues mira, los dos tienen que ver directamente
con el regreso, con el renacimiento de Cheo Feliciano en la música. Porque fue justamente haciendo los preparativos para el comeback mío, después del retiro, siendo la base de todo este primer disco que hice para Fania, Tite Curet Alonso. Yo grabé 10 temas, 9 fueron de Tite Curet, uno que escribí yo, que había escrito hacía mucho tiempo. Tite se revestía de Cheo Feliciano para escribir a Cheo Feliciano, y en sus propias palabras decía, cuando yo le entrego mis composiciones a Cheo, son ropa cortada a la medida. Y hablando de ropa cortada a la medida, el sastre Rafael Viera tuvo que ver muchísimo con todo esto, porque se produjo el disco, salió a la calle, y ¿quién fue el encargado de que el público se enterara que existía un Cheo Feliciano? Rafael Viera. Con Rafael yo le di la vuelta a todo Puerto Rico, a todas las emisoras de Puerto Rico. Con Rafael viví momentos muy lindos. ¿Qué más perfume que la lágrima sentida que identifica el sufrimiento de la gente? Porque las flores ya mañana se marchitan y el cementerio es un olvido indiferente. Pero tú, mi gente pobre, siempre vuelve al campo santo, sembrando una flor de llanto, con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero son el mayor homenaje a mi gente de arrabal. Bueno, si saben el coro y lo quieren cantar, pues, sabroso. Ese coro familia que dice así. En los aquí no hay indiferencia, cuando se nos va un amigo, ese cariño sentido, oye, es que lo damos con entereza. Los entierros de mi pobre, los entierros de mi linda gente, señores, que se siente de verdad. Pero por eso yo me quedo ya con mi pobre gente pobre, sencilla flor de papel y mucho amor de verdad. Para la gente, inclusive gente que no directamente ha sido tocada, como muchos que se enamoraron con tu música, otros que se rompieron con tu música, otros que se casaron con tu música. Mi hijo menor creció en Estados Unidos, creció hablando inglés, y hay un accidente, una anécdota que ocurrió durante su infancia que a mí me conmovió muchísimo. Yo nunca te había contado eso. Él creció oyendo música, y en mi casa, si se oía música, la música tuya era muy prominente, desde Fania hasta los trabajos más recientes. Y entonces él conocía a Cheo Feliciano y le gustaba a Cheo Feliciano. Este es un teenager americano, un muchacho de habla inglesa, que cuyo único diferenciador con sus amigos de cuadra era haber nacido en Venezuela. Y yo lo vi una vez mientras yo cocinaba la cena,
un amigo de él, que resulta ser el hijo de mi abogado, Mike Lexing, le preguntó, mira, ¿y ese señor que está sonando ahí, que es tan bonito, quién es él? Y David se quedó pensando como 15, 20 segundos, y entonces le contestó en inglés, bueno, mira, ¿cómo te puedo explicar? Ese señor, en la música latina, es nuestro Frank Sinatra. Anda. David tenía 10 años, y a mí eso se me quedó grabado, porque además no solamente es que el deferimiento y el honor, pero que un juez independiente, como lo puede ser un teenager, un que niño, ni siquiera diga eso. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? Me impacta. Yo mi trabajo lo he hecho todo con el gran cariño que siento. Yo me identifico con todo lo que hago. Pero que se me considere a la altura del gran maestro Frank Sinatra, eso es punto y aparte. Gracias a tu hijo por ese honor tan alto. Pero sí, me siento agradecido porque he vivido otro tipo de anécdotas, ¿no? Donde, por ejemplo, un hombre anda por la calle, nos cruzamos, y él anda con su mujer y sus 5 hijos. Y la esposa me ve y le dice, mira papá, mira quién está ahí. Y él me mira y me dice, tú eres el culpable. Y yo digo, espérate, ¿culpable de qué? ¿Culpable de esos 5 hijos que yo tengo? Digo, espérate, yo no conozco a tu mujer. Me dice, no, porque si con tu juguetito y con tu amada mía, ahí están, míralo. O sea, que la gente hace sentir bien a uno, que el trabajo de uno está bien justificado. Y por eso, pues, le agradezco a ellos y le agradezco a tu hijo esa deferencia. Cheo es un cantante, es un sonero, es un cantante de baladas, de boleros, de salsa, de mapellé, de aguinaldo, de música americana, por decir, el bugalú. O sea, has cantado muchos géneros. O sea, que te hagan una comparación con Frank Sinatra, pues bueno, en el ámbito latino, pero has cantado muchos géneros. ¿Te falta algún género? ¿Y cómo te sientes de haber cantado en todos estos géneros y haber tenido éxito, inclusive en el mercado anglosajón, con El Pito y I'll Never Go Back to Georgia? Yo creo que se lo debo a realmente al amor que yo le tengo por esto. Y como te decía hace un rato, yo me identifico con toda y cada melodía que yo canto. Yo no te puedo cantar una canción si no la puedo internalizar. Y pues vacío mi sentimiento y trato de transmitir lo que el autor hizo con su melodía. Trato de ser sincero con mi interpretación. Y quizá por ese regalo, ese don que Dios me dio, puedo, el público se identifica conmigo y es que somos uno, ¿no? Por eso la palabra, el término familia, porque yo lo siento, que es recíproco, ¿no? Yo les doy mi canción y el público me devuelve energía. Así que, una vez más, en todo lo que vale, no ha sido fácil. Pero estoy muy agradecido de que Dios me haya permitido hacer lo que tanto me gusta, que es cantar. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado, dulce mujer que había soñado yo. Yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrella y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor.
mis lares claman tu presencia. Riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Es que eres el amor. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y esa voz ay, de consuelo. Y eres más de una vida por dejar de ser tuya. Ay, nena mamazota rica, y entregarte a al amor. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado, es que yo necesitaba un amor y estoy. ¿A ti te parece que tú hubieses podido ser la clase de artista que tú eres hoy si tú hubieses nacido en cualquier otro país que no fuera Puerto Rico? No, yo no creo. No creo que hubiera llegado a la calidad, si es que la tengo, de cantante que soy. Porque yo recibí mucha influencia, tanto en mi niñez. Y creo que hay influencia histórica. Yo soy puertorriqueño, pero los de Ponce somos muy orgullosos y decimos yo soy de Ponce. Y lo decimos con doble orgullo, yo como músico, porque Ponce ha dado muchísimo talento. Por si tú no lo sabes, Ponce dio uno de los mejores tenores de la ópera en el mundo entero, que se llamaba Antonio Paoli. Fue antes de Caruso, fue grande, cantó para los zares. Ponce ha dado, bueno, ya sabemos, desde la Sonora Ponceña, Héctor Lavoe, Pire el Conde Rodríguez, Tito Puente, Ismael Quintana, Rey de la Paz, tanto más. Cheo Feliciano. Yo creo que en el aire, en el ambiente, en la atmósfera, hay algo que alimenta esto que está pasando en Puerto Rico. Y creo que tiene razón. Es posible que yo haya sido, si hubiese nacido en cualquier otra parte del mundo, hubiese sido cantante, porque entiendo que eso era para mí. Pero no con el arraigo, no con el contexto de lo que pude lograr siendo puertorriqueño. Estamos saliendo ahora en gira mundial. Y el tour se llama 50 años en familia. ¿Qué clase de título? Explícanos eso. Bueno, mira, el término familia no es mío, ¿no? Si acaso yo sé, lo timbró mi papá, porque desde niño yo siempre recuerdo que él saludaba a sus amistades, ¿cómo está familia? Y nos vemos familia. Así que eso se quedó conmigo y es un vínculo más con mi papá. Y con toda la sensibilidad que adquirí de él y de mami. Así que son 50 años de haber renacido
50 años de haber vivido, de estar viviendo. Pero más, yo diría que son 50 años con mi familia, porque solo yo no lo hubiera podido lograr si no hubiera tenido el apoyo de mi familia latinoamericana. Mi familia, de verdad. Y por eso son 50 años en familia. Y lo vamos a celebrar en pleno con todos ustedes, mi familia. Bueno, Cheo, para nosotros en Vaya Show Production, tú lo sabes, porque somos mucho antes de los negocios está la amistad. Amén. La amistad con nuestro padre, que te quiere tanto. Amén. Vamos, hoy formalmente estamos saliendo a la calle con este tour. Vamos a estar en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Santo Domingo, en todo Estados Unidos, y terminamos aquí en Grande, aquí mismo en San Juan, el mismo día que cumples tus 50 años. Entonces, queremos, a nombre de Richie Viera, a nombre mío y en tu nombre, decirle a todos nuestros oyentes de Latinoamérica que Cheo va con el amor y el agradecimiento de quien, como él dice, ha tenido la gracia y el don de tener 50 años de vida artística, y que sean 50 más. Amén. Gracias, Cheo. Y de todos nosotros, familia. Familia. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Ese coro. Anacaona, India de la mira, pero mira, pero mira, pero Anacaona. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, India, pero India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. ¡Alza! ¿Saben el otro coro? El del areito de Anacaona. Yo quiero que toda Caracas cante conmigo. ¡Dice! Anacaona, areito de Anacaona. Y esa India que de raza noble y abatida, alma de blanca paloma. Anacaona, India que muere, 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 que muere llorando, llorando pero no perdona. Cantaremos el palo a la India Anacaona, Anacaona, areito de Anacaona. Y a ti que te gusta tanto, caramelo santo, oye, qué rica está esta negrona. Anacaona, areito de Anacaona. Ay, mírala ahí, mírala ahí, mírala cómo mueve la cintura. Esa mami es sabrosona. Anacaona, areito de Anacaona. Cómo baila, cómo goza mi gente. Aquí se gata rumba, esta rumba está caliente. Anacaona, areito de Anacaona. A todos los bailarines, felicitaciones, ustedes son sabrosones. Anacaona, areito de Anacaona. Sí, pero que sí, 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 hay que sí, 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 que viva la rumba ahora. Anacaona, areito de Anacaona. Habla el Ruiz del piano o el piano de Ruiz. Hey, ¿qué pasó, familia? No se oye esa clave. Zapa, zapa, zapa. Echa caldo ahí. Qué linda Venezuela. Gracias, familia. Gente, los quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Ay, qué chula, gracias, mamá. Ahí, catarata de flores, familia. Gracias, chula. Gracias, mamá. Mucho cariño, los quiero de verdad. Venezuela es un jardín de flores, de todos los colores, como tú. Calidad, te quiero mucho. ¡Qué noche, familia! ¡Piano! 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 Va.
más salsa que pescado tú. Ahí. Oye. Y se soltaron otra vez. Oye, qué lindo. Ahí está. Esta es la que cumple 50 años conmigo. ¡Cocó! La negra más sabrosa.